¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos esté viendo. Este es un video que estamos grabando como cierre a las actividades que tuvimos en junio, particularmente auspiciadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, parte de la onceava reunión de la Red Water Radio UACIT, que como ustedes saben, pues ya lo venimos realizando durante todo este 2022. Los saludo a Alex Caldera, de la Universidad de Guanajuato, quien eventualmente pues también era la sede de la onceava reunión de la red. Entonces, bueno, esta semana que tuvimos varias actividades, particularmente iniciadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, junto con la Universidad de Guanajuato y el Instituto Mora, pues tuvimos varias reuniones durante 3 días muy importantes, el 22 y 23 de junio. Y pues bueno, comenzamos particularmente con una mesa sobre la relación agua y cambio climático, que es uno de los temas que bueno, han sido poco tocados todavía por la red, pero bueno, han estado presentes siempre y fue el énfasis en la primera mesa que la Universidad de Guanajuato realizó con varios especialistas, no solo de América Latina, sino también de Europa, con respecto a este tema, ¿no? Sobre todo lo que tienen que hacer las ciudades, que van a ser obviamente las que tienen mayores efectos directos, ¿no? De efectos negativos con respecto al tema de cambio climático y sobre todo acceso al agua y desde donde se puede hacer mucho en términos de adaptación. Pero bueno, en un momento más también Antonio nos platicará qué es lo que se trató particularmente en Zacatecas y en el Instituto Mora. Pero bueno, la idea es cerrar estas importantes actividades. Agradecemos tanto quien se conectó en su momento en las actividades sincrónicas, donde Esteban también tuvo la oportunidad de dictarnos, bueno, tuvimos la oportunidad de que Esteban nos diera una charla también muy interesante, centrada en el tema de las zonas áridas, que como obviamente también esto era importante porque tanto Zacatecas como León, pues bueno, están en una zona importante, pero obviamente América Latina teniendo varias de estas características, ¿no? De su diversidad, una particularmente muy importante con respecto al tema de las zonas áridas y cómo se gestiona el agua, sobre todo desde un enfoque democrático y con justicia para las poblaciones. Entonces, bueno, sin más, de mi parte es agradecerles su atención a dichos videos que también están, pues, ustedes saben, en una lista de reproducción en la página de YouTube, ¿no? Pues, seguramente ahorita nos están viendo. Ustedes pueden observar cada una de estas actividades. Bueno, sin más, le doy la palabra a Antonio Rodríguez de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues también para especial. Adelante, Antonio. Ok, muchas gracias, Alex. ¿Qué tal? Muchas gracias, Esteban. Sí, pues continuando con los agradecimientos, yo también quiero mencionar todo el apoyo que se dio por parte de la radio, ¿verdad? En la Universidad de Guanajuato, con entrevistas previas, iniciamos este evento que llevamos a cabo de manera satisfactoria. La verdad, yo estoy muy contento por todo lo que logramos. También tuvimos el apoyo de la prensa escrita, Entonces creo que hubo buena difusión, buena cobertura. Esto habla de que los eventos de la red son bien aceptados por parte de la sociedad, ¿no? En este caso, Guanajuato y Zacatecas. Entonces, aquí por parte de Zacatecas creo que tuvimos un evento bastante enriquecedor. Aprovechamos para darle foro a estos problemas sociales sobre el agua en Zacatecas. Hay muchos estudios de índole técnico respecto al manejo del agua subterránea, etcétera, pero todavía somos pocos los investigadores que estamos preocupados por las cuestiones sociales. Entonces, creo que en ese caso conseguimos armar una buena mesa de análisis sobre estas cuestiones. Entonces, por la mañana tuvimos una conferencia bastante interesante, como menciona Alex. Esteban nos habló sobre agua, desarrollo y conflictos socioecológicos en las regiones semiáridas, como poniendo en contexto, un contexto global, ¿no? Que este problema no se resume nada más a algunas partes, a algunas latitudes, sino que es en el contexto latinoamericano, sobre todo, pues es bastante
se repite, ¿no? Es bastante frecuente. Entonces, en ese sentido, creo que iniciamos bien esta sesión. Y por la tarde, creo que los ejemplos que tuvimos fueron bastante ilustrativos, ¿no? Zacatecas es un estado que desafortunadamente presenta todo este tipo de problemáticas que se dan y que se derivan del manejo de la apropiación del agua subterránea. Entonces, hablar de la relación entre minería y agua, las extracciones que hacen las empresas, en este caso la empresa cervecera, que es bastante importante acá en Zacatecas, y cómo hace este proceso de apropiación sobre el agua, y luego cómo esto repercute en la manera en la que se distribuye el agua para uso doméstico, ya en la zona conurbada de la región centro de Zacatecas. Y luego, cómo esto deriva en problemas de trasvases, ¿no? Hay que traer agua ahora, ya me apropié del agua subterránea, ahora voy por el agua superficial. Entonces, también hablamos sobre el caso de la presa Milpillas, y al final se hizo un análisis global, ¿no? De lo que todo esto representa para la entidad. Entonces, me parece que conseguimos un buen análisis, que era el objetivo, ¿no? Que buscábamos en esta. En esta mesa que preparamos, que correspondió al segundo día del evento, ¿no? Y finalmente, el 23 de junio, en el Instituto Mora, pues se llevó a cabo otra mesa de análisis que se llamó Geografías de la Desecación. Esta mesa fue más de índole histórico. Aquí hicieron un análisis acerca de cómo los procesos de desecación han ido a lo largo del tiempo y a través de diferentes cortes históricos, ¿no? Entonces se habló de la desecación, por ejemplo, en la Ciudad de México y otros lugares. Entonces creo que fue un evento bastante rico, bastante con mucha información. Tuvimos una calidad de ponentes de muy buen nivel. Entonces creo que esto da nada más para abrir, digamos, esta temática y extenderla, ¿no? A América Latina y a otras latitudes, ¿no? Que, como comenté hace rato, se repiten. Las regiones semiáridas dan para mucho más en el análisis. Entonces, pues nada, agradecer todo el apoyo en el contexto de la red. Como siempre, seguimos mostrando la calidad de los eventos que se producen. Entonces, pues nada, continuar con ello y ojalá que la próxima vez ya pueda ser de manera presencial, ¿no? Que era en un principio la idea. Pero bueno, por aquí dejo mi intervención y pues adelante, Esteban. Adelante, Esteban. Bien, gracias, Antonio y Alex. Muy bueno, muy bueno. Quiero también parabenizar, congratular, mezclando idiomas aquí, felicitar el esfuerzo hecho ahí, que un poco fue liderado por Antonio en su momento, la idea de hacer desde la Universidad Autónoma de Zacatecas este evento que fuera parte de la undécima reunión de la red, que se transformó en una serie de actividades virtuales, ¿no? Debido a la pandemia. Así que bueno, creo que fue muy buena la idea de hacer este evento y es muy gratificante ver que ha sido bien recibido, que ha habido una amplia participación de sectores diferentes, ¿no? Movimientos sociales y académicos trabajando juntos, discutiendo temas, por lo menos en varias de las sesiones fue así. Y creo que es muy, muy importante poner este tema de las zonas áridas y todo el debate del desarrollo, que fue un poco la temática, ¿no es cierto?, básica del evento, desarrollo que lo pusimos entre comillas, ¿no? Advirtiendo el hecho de que estamos obviamente tomando la palabra desarrollo con cuidado, sabiendo que hay debates importantes y justamente las zonas áridas son uno de los focos de las nuevas políticas de desarrollo que lamentablemente continúan repitiendo muchos errores que se vienen cometiendo desde hace décadas y lamentablemente, como se discutió en la reunión, hay consecuencias bastante graves, ¿no? Incluyendo el tema ese de la desecación, la desertificación y otros problemas que se siguen agudizando en nuestros territorios. México tiene ese problema hace mucho, no es nuevo, obviamente. Para nosotros siempre poder hacer estos debates en México
es muy enriquecedor porque México es una especie de laboratorio en muchos sentidos, ¿no? En el cual nos podemos observar y podemos comparar, que es un poco lo que está de trasfondo aquí. Tenemos la idea de seguir trabajando estos temas en forma comparativa. Hemos estado hablando con colegas de Chile, de Brasil, y obviamente el caso de México es uno de los casos que siempre tenemos en cuenta para seguir manteniendo un diálogo comparativo que lleve a proyectos de investigación y seguramente a publicaciones que podrán surgir de estos debates que han tenido lugar. Así que bueno, por último recordar que el tema de la reunión, de la undécima reunión de la red de la que formó parte este evento, es agua, territorio y democracia sustantiva, construyendo proyectos políticos en defensa de la vida. Que eso es lo que le daba marco a todo esto, ¿no? Que es un tema que seguiremos tratando hasta fin de este año en distintos eventos, pero creo que este evento de Zacatecas, en conjunto con el Instituto Mora en la Ciudad de México, le ha dado un buen empujón al tema. Es un gran aporte a esta undécima reunión virtual, pero que sabemos, por lo que nos comentan los colegas, están siendo vistos los videos por colegas de distintos países, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con colegas de Guatemala y decían que ellos estaban disfrutando los videos. Lo mismo en otros lugares, en Mendoza, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Aunque no han podido participar, han estado viendo los videos y encuentran temas muy cercanos a las realidades que ellos tienen en sus territorios. Creo que eso es importante, ¿no? A veces uno no lo ve porque está en su zona y no sabe que otros lo están viendo a veces 2 meses después. Y eso la red lo está permitiendo y seguramente seguirá siendo así, porque este fue un evento importante. Bueno, yo creo que por ahora no tenemos mucho más que decir. Pondremos en la página de internet del evento la información con los links a la página de YouTube, a la lista de reproducción de YouTube, para que en el futuro se puedan seguir visitando los videos y cualquier otro material que se llegue a producir en base a la reunión, también lo distribuiremos por ese medio, ¿no? De nuevo, gracias Antonio, gracias Alex por todo el apoyo local y regional. Creo que ahí tienen una buena red regional en esa zona de México. Y en ese sentido también es muy lindo para nuestra red poder estar presentes allí, aunque sea de modo virtual, ¿no? Tienen todo un área ahí semidesértica, pero muy activa y con mucha experiencia histórica en los temas del agua. Así que gracias por la contribución, que es un gran aporte. Bueno, muy bien. Con eso nos despedimos entonces.